Hola, hola mi gente, bienvenidos a mi canal nuevamente. Yo soy Rocky y hoy les quiero estar grabando un video de la Monster High Monster Ball. Quiero hacer un unboxing de la Clouding Wolf. Como podrán ver en la caja, me gusta las palabras doradas. Bonito detalle. Me gusta el diseño. Vamos a ver cómo se ve por aquí, la parte de atrás. Nada más el dibujo de las otras chicas. Me falta, tengo a Draculaura, me falta Laguna Blue y Clio. Esas son más difíciles de conseguir porque todavía no salen en la tienda, pero tan pronto salgan, las voy a comprar. Aquí podemos ver el primer accesorio, que es como un espejito. Oh no, es un, se supone un polvorete, maquillaje de polvo. Tiene brillito, la carabela. Bien bonito. Por aquí tenemos los globos, tan brutales, me encantaron como se ve. Están un poquito pesados, o vamos a ver si ella los puede aguantar. Lo pongo, o sea, si lo pongo en display y que ella lo aguante, a ver si no se le cae. Está como que medio pesadito. La carabela es así como un poquito citrus. Bien chulo. Luego trae este platito con esta dona, que el chocolate es en forma de luna, una estrellita. Luego trae esta tumba o lápida con más donitas. Luego trae la foto de Polaroid con las otras muchachas, Draculaura y Laguna. Luego, por último de los accesorios, trae su carterita, muy sencillita, con unas espinitas, la luna. Y ya se abre. Y aquí tienen a la belleza de Clouding Wolf. Está hermosísima. Hermosísima, hermosísima. Me encanta cómo le queda este traje o suit. Está súper espectacular. Vamos a empezar por el maquillaje. Miren el maquillaje que trae. Tiene tonalidades así como lavanda, rosita, azul. Los labios. Tiene como que el liner en violeta oscuro y rosita en el medio.
Está súper, me encantan los baby hairs que le dibujan. No, ella está bien bella. Trae su pantallita de luna. Trae dos aretitos de diamantecito. Y este moñito aquí. Con esa espinita. Con ese halo con espinas. Y el pelo tiene. El pelo está súper largo, súper largo. Le llega casi a los pies. Y me encanta que tiene este detalle de tencel en el pelo. Hay gente que no le gusta porque dicen que se le enreda y que se le rompe y que es esto, pero a mí me encantan las muñecas que traigan siempre este detallito en el pelo. Siempre me ha encantado. Y sorry que repita mucho que me encanta, porque es que me encanta esta muñeca. Entonces tiene estas tonas, tiene como unos highlights, rosita, violeta, y el pelo es como este brown lilac, más o menos. En la cámara no se ve, pero en persona sí se nota como que no es solo brown, es como que tiene una tonalidad media lila. Y aquí abajo tiene más highlights. Dice que el molde fue hecho en el 2021. Trae este lacito como collarín. Luego trae esta blusita con animal print de leopardo en dorado. Luego su chalequito, me gusta que trae la puffy sleeves, esta shoulder que diga, bien de los 80. Entonces tiene el detallito aquí del trim de leopardo y corre todo de esquina hasta abajo. Pantalones. Me gusta la tonalidad que escogieron de tela, que es como un rosa, pero no es rosa rosa, es como un rosa violeta. Se ve brutal. Los zapatos con sus lunitas. Lunas crecientes y las lunas nuevas y luna llena. Igual tiene aquí todo el detalle de las lunas. No, es que se han botado. Se han botado con esta muñeca que es de esta línea. Luego tiene, pues, como siempre, tiene su movilidad en la cabeza, en el pecho, en los brazos, en los codos, la muñeca, las piernas y las rodillas. Tiene sus detallitos aquí de los pelitos del loba. Y a ustedes les gustó esta muñeca, que a mí me encantó. Entonces, esta muñeca yo la conseguí en la tienda de Palmart.com. Ahora mismo está out of stock, pero si chequean diariamente y le dan refresh a la página, se supone que ahí les diga si tienen o no. Todavía no salen a las tiendas. No sé qué día en específico es que las van a empezar a ver en Walmart o en Target. No sé realmente cuándo, pero por internet las están vendiendo.
pero no les recomiendo que compren por eBay porque eBay se exageran y esta misma te la venden por eBay. Ahora mismo te la están vendiendo como en $70 solo para que la puedas tener primero antes de que salgan en las tiendas. Si no quieres pagar tanto, simplemente espera a que las tiren en la tiendita y la puedas conseguir en persona, porque es ridículo que la gente esté cobrando demasiado dinero, se aprovechan y quieran estar cobrando demasiado. Eso sería todo, mi gente. Muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, regálenme un like. No olviden suscribirse al canal y darle a la campanita para que les notifiquen cuando yo suba un video. Y nos vemos para la próxima. Bye bye.